esto es algo que los muchachos lo ganaron. Los muchachos hicieron todo el año un enorme sacrificio para lograr este momento tan hermoso que están viviendo ellos. Y para la gente que apoya, la verdad. Un partido leído desde la ida, ¿no? Con aquel empate, ahora jugando un esquema un poco mezquino quizás en el segundo tiempo, pero jugando a la contra que salió en el final. Mira, yo te digo de parte como nosotros dijimos, me entendés, hay que pensar todo eso. A ellos hace mucho tiempo que no están aquí en esta distancia y lo que falta es esa experiencia, por eso había que calmar, había que reservarse, porque esto se hace con experiencia, con partido, no es nomás ir y atacar y sí, es muy peligroso, más Vélez todavía es peligroso. Por eso fue así el planteo. Ahora esperar el rival, ¿no? Teniendo en cuenta que se comienzan a cruzar, hay que empezar a especular sobre los rivales de la zona B. Sí. Bueno, nosotros ya con la Valle jugamos, más o menos tenemos conocimiento. Pero bueno, no, eso ya lo vemos en la semana, lo trabajamos, ahora hay que disfrutarlo en este momento y ya de lunes empezar de nuevo y a trabajar y a fútbol, digamos. Ya esto viene premio, digamos, ya es algo muy, muy, mucho que ellos han trabajado, digamos, premio para ellos. Ahora cada vez que pasa esta etapa seguramente van por otra, ahora irán en busca del campeonato, pero se podría decir que el objetivo está logrado, lograr un lugar para un torneo provincial, un Federal 6, ya está logrado, ¿no? Y sí, ya con Quija hace 16 años que no estaba en esta instancia y yo estar aquí con estos muchachos ya siendo protagonista de este momento hermoso para el club es bastante lindo. Pero bueno, no, ahora ya nos ponemos. La meta es ir a semifinales, ganarla, lograr la plaza del argentino C, ahora ahí, y bueno, y después pensaremos en el campeonato. Pero ahora vamos paso a paso, digamos. Gracias, felicitaciones. No, muchas gracias.